En el inicio recuerdos, aquellos inolvidables, aquellos que por más que pase el tiempo, no se borran. Por ejemplo, 1979, su paso por la selección argentina, una visita a un escenario deportivo que luego se transformó en el más especial de su vida. Salió uno, enganché para adentro, cuando me salía el otro, agarré y me metí cruzado, el arquero era Conrado Jiménez y se la metí junto al segundo palo, ¿no? Y bueno, ganábamos 1-0, después en el segundo tiempo fue el caos de Daniel Pasarela, que a partir de ese partido fue cuando le agarró el terror a la altura. ¿Por qué? Porque no pudo pararlo a, creo que era Aragonés o Reinaldo, no sé, que hizo un desborde. Bueno, a partir de ese momento para Pasarela venía la paz, lo que se vivió todos estos años con la selección argentina, con la selección uruguaya. El talento del zurdo quedó patente en River, Boca, Vélez y Racing, entre otros en Argentina, Millonarios y Junior en Colombia, además de la selección argentina, Diego Maradona incluido. En esa selección estaba yo y Bochini, que éramos los dos número 10. Pero en la concentración de la selección grande estaba la selección juvenil, que en ese momento estaba Maradona, que iba a jugar a Japón. Entonces, venir a La Paz, muchos se borraron, no quisieron. Entonces, vino Carlos López como titular. El segundo partido jugábamos en el Maracaná contra Brasil. Y bueno, ahí ya quisieron ir todo. Ahí arrancó Maradona jugando y yo entré en el segundo tiempo a jugar con él en lugar del Ropero Díaz. El zurdo fue el conductor de un Bolívar de lujo en 7 temporadas, hasta que llegó el imborrable 24 de enero del 93. Era el día de las Salasitas, y bueno, yo me propuse traer gente de afuera, armamos una forma de selección con jugadores de Argentina, de Brasil. O sea, jugadores brasileños que inclusive estaban jugando acá en el medio. Traje peruanos, colombianos. La tarde fue inolvidable. Innumerables movimientos para el mágico 10 bolivarista, que no pudo con tanta emoción cuando a poco del final, Rodrigo, su pequeño hijo, entró a la cancha para reemplazarlo. Ese día parecía el reconocimiento del día que salía yo, cuando, como decía vos, cuando salí del estadio, que entró a abrazarse conmigo. Y bueno, el día del gol fue algo similar, que me vino en la mente el partido a despedir. Su romance con la gente es de aquellos especiales, de esos inolvidables, de los que nacen y quedan para siempre, en un lugar especial de nuestras vidas. El reconocimiento es para todos, por supuesto que por ahí hay una diferencia para la gente de Bolívar, que siempre, pero la gente de Strong, la gente de todos, ya realmente ahí se olvidan de que, bueno, que he jugado para Bolívar. A veces me encuentro con gente hincha de Strong, que el reconocimiento es muy bueno. Y bueno, agradecerle a todo Bolivia, por todo el cariño que me dio siempre, a mí, a mi familia. Siempre nos hemos sentido como lo que somos en estos momentos, ya un boliviano más, mi hijo boliviano. No tengo más palabra que el reconocimiento y el agradecimiento. Y en especial, bueno, a toda la gente de Bolívar, que los dirigentes que me han dado la posibilidad de poder seguir ligado al club. Sus sueños siguen ligados al fútbol. El zurdo espera nuevos y mayores desafíos. Tornar nuevamente
a dirigir un equipo grande, ¿no? Ese es el objetivo. Y también, si se da la posibilidad, dirigir a la selección. Ese yo creo que es el objetivo de todos los técnicos. Pero yo creo que de a poco se va a ir dando. La magia del 10 recorre la mente de quienes lo vieron en la cancha. El zurdo futbolista hoy nos trajo innumerables recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Las caras de la luna son dos.